Noches. Discurso del amado Uriel. Uriel. Ángel de la gestión. Amado Uriel. 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 Déjanos residir en tu amor, en el nombre sagrado del Padre, tráenos la llama de la gestión. Retira de la tierra todo lo que es erróneo, que ella cante la dulce canción del amor. Baña nuestra tierra desde arriba con las bendiciones crísticas del amor. Uriel. Uriel. Con el querido Jesús anticipa toda la libertad, gozo y paz que trae liberación a la tierra. Con este amanecer del nuevo día, esperanza del séptimo rayo divino, el sexto rayo de Jesús arriba, corona la querida libertad con amor. Uriel. Uriel. Haz que todos oigan la campana de libertad. 79. Cuyo poderoso y sagrado sonido se oirá alrededor del mundo. El reino de la libertad es real ahora. Las campanas de libertad repican ahora, llenando el espacio, cantan los ángeles, trayendo a la tierra total libertad. Toma la luz y el amor que nosotros damos, amplifícalos, hazlos vivir en las almas de todos los seres humanos, elevados al corazón de Dios de nuevo, ahora es la victoria de la tierra, liberando a Sanat Kumara. Melodía, canción de cuna por Brahms. Clave de E flat. Habla el amado Uriel. 16 de mayo 1954. IAM yo soy, el espíritu de la gestión. IAM yo soy, el espíritu de la paz. IAM yo soy, el espíritu de la gracia. IAM yo soy, el sirviente del único Dios y yo permanezco con cada uno, este día, también como su sirviente. Donde quiera que el nombre de Dios es invocado, silenciosa o audiblemente, allí estoy yo en ese instante con la plenitud del amor, las bendiciones y gracia divina, la curación, la fe y el poder del Todopoderoso. De acuerdo a la capacidad de recibir, es dada la bendición. Yo, Uriel, entro en la atmósfera de esta tierra por la invitación de sus gentes. Yo permanezco en medio de ustedes trayendo conmigo la plenitud del amor de Dios. Yo digo a sus conciencias, sus mentes y sus cuerpos en el nombre de único gran Dios, la paz sea con ustedes. La paz sea en sus esforzadas conciencias, sus incansables mentes, sus cuerpos fatigados, la paz de Dios que sobrepasa la comprensión de la 80. Mente externa. Déjenla entrar ahora dentro de cada célula y fibra de su ser, y tranquilícense con el conocimiento de saber que están sumergidos en la presencia del Todopoderoso. Ustedes viven, se mueven y tienen su ser verdaderamente, dentro del viviente y respirante, inteligente cuerpo del Dios universal, y no importa lo muy lejos que se extravíe el pensamiento, nunca podrán abandonar la seguridad de su seno. Esto tan solo requiere por su parte que despierten al conocimiento de su presencia, dentro de ese seguro y amoroso corazón. Ah, hijos de la luz, hijos de Dios, parte de los espíritus de lo eterno. Incluso ahora, en este instante, ustedes se encuentran dentro del corazón de ese Padre. De todos los ángeles que pueblan la atmósfera interna alrededor de su planeta Tierra, las más grandes legiones son las del Señor Miguel, nuestro príncipe, y las mías. Nosotros somos los servidores de Dios, y es nuestra gran oportunidad. Y gozo en el esquema universal, gestionar a los hijos e hijas.
de Dios que han tejido mediante el pensamiento y los sentimientos ciertas penosas experiencias, y que al ser extremadas, más pronto o más tarde, invocan el poder superior, pidiendo ayuda para librarse ellos mismos. Nosotros somos esas legiones que responden a esas invocaciones, y a las plegarias del menor de los seres humanos. En orden de graduación, los ángeles de la gestión se extienden desde el corazón del mismo sol central, bajando a través de los reinos astral y psíquico, incluso haciendo un dosel de luz atenuada alrededor de la cárcel de luz Compound en el original. A través de la avenida de los observadores silenciosos, nosotros estamos alertados del momento en que la llama en sus corazones se agita, y el silencioso Dios nos ayude surge dentro de la conciencia. En ese momento, de acuerdo a los requerimientos, se envía uno o más miembros de nuestras legiones, para llevar gracia y ayuda a las corrientes de vida que piden socorro. Socorro. 81. Los ángeles de gestión son los mensajeros del Altísimo. Ellos son esos que encarnan la cualidad mística de la gracia. El complemento de mi corriente de vida se conoce en los niveles internos como Dona Grace, Señora o Dama Gracia, en español. Ella es la Señora llena de gracia en el reino angélico, como María es la representante de la gracia para el reino humano, en el momento presente. La asistencia que se presta a la humanidad de la Tierra por la hueste angélica, es muy poco comprendida. Hay una ley cósmica que es inexorable e incambiable, que requiere que la invocación proceda de la octava o nivel en que es necesaria la ayuda. Si esto no fuera una verdad evidente, hace mucho que esos de nosotros que vivimos con amor y misericordia, habríamos elevado a la humanidad y sus oscuras creaciones a la luz, pero a través del autoconsciente libre albedrío, la corriente de vida y la conciencia dentro de ella, debe pedir la ayuda. Entonces en el haz o rayo de esa misma energía, llega la radiación, la presencia y el poder de los seres cósmicos, los maestros ascendidos, la hueste angélica, y los devas poderosos, de acuerdo a los requerimientos de la hora. Las grandes presencias cobijadoras, que toman su residencia sobre las grandes ciudades, similares a la que ustedes están usando para vivir, están vigilando constantemente esos haces, esos destellos de luz, que salen del alma y que equivalen a un DSOS a la hueste celestial, pidiendo ayuda. Estos seres miden entonces la necesidad, y hacen la invocación a uno de los directores de los miembros de la hueste angélica, en nuestra esfera. Ese director da la misión a un ángel, que está suficientemente desarrollado para sostener dentro de su mundo de sentimientos, la cualidad particular de radiación, que es la respuesta a la plegaria. Esa cualidad de radiación, estimula la llama dentro del corazón y del alma del suplicante y cuando ambas se 82 encuentran, el mismo suplicante es capaz de magnetizar la respuesta. La respuesta llega de acuerdo a su aceptación. La amada hueste angélica que trabaja con nosotros, comienza por ser un pequeño, diminuto querubín y ángeles, que encarnan las cualidades de fe, felicidad, esperanza y todas las virtudes, y que son capaces de retener, a veces sin llegar a una hora, la radiación específica de una cualidad, que puede ser requerida sobre la Tierra. Es innecesario decir que sus primeros esfuerzos para dar ayuda al planeta Tierra son breves. Ellos se apresuran a volver a la seguridad del director, de cuyos brazos y aura fueron enviados al exterior, para vaciar su pequeño contenido de fe, o confianza, en el cordón de plata,
y la corriente de vida de algún ser desanimado o desesperado. Con el recuerdo de la victoria de tal misión, el pequeño ser llega a tener más confianza, más anhelo de aprender y más deseo de mantener el autocontrol. Requerido para sostener una mayor porción de una virtud o cualidad en su próxima misión. Es de este modo, mediante la experiencia real, como crece y se desarrolla la hueste angélica, y aprende el gozo que existe dentro de este servicio. A ellos se les permite ser testigos del cambio en la conciencia del mortal a quien ellos ayudan con su bendición. La felicidad y el gozo que brilla en los ojos de estos infantes es verdaderamente bello de observar, cuando ven enderezarse una forma parada y una conciencia desesperada llena fe de nuevo, ellos retornan a los templos cargados con entusiasmo y con un deseo ardiente de retornar hacia la tierra una y otra vez, hasta que nadie humano o el reino elemental aprisionado requieran asistencia proveniente de fuera de la llama que palpita en sus corazones. Estos son los seres pequeños. Ustedes que están esforzándose por sostener la porción de un día, al menos, de alguna virtud en su conciencia, para darla a otros mediante él. Contagio pueden comprender en cierto modo el gozo de los 83 ángeles cuando en su asociación son capaces de transmitir un poco de coraje, una pequeña fe, una pequeña confianza a uno de sus asociados, a quien encuentran en el curso del diario vivir. Entonces, con renovado vigor, ustedes retornan de nuevo a la fuente de la fe y confianza dentro de su corazón, para renovar allí la capacidad de radiar una mayor esfera de influencia de esa cualidad a su alrededor y dentro de su aura, y sostenerla contra la contaminación de la mente masiva durante un mayor periodo de tiempo. Es un camino precioso para experimentar su energía, quizás tomando alguna cualidad cada día, que sientan que puede beneficiar a la humanidad en su entorno, en la vida de su hogar o en sus asociaciones mercantiles. Después, aplicando el termómetro espiritual de su conciencia y mundo de sentimientos a esa virtud, sintonizando con los seres cósmicos que representan el ímpetu de ella, dirigen y sostienen esa virtud específica a través de su aura y esfera de influencia, a pesar de las condiciones, apariencias y sombras del mundo de las apariencias que puedan enfrentar. Pruébenlo. Al principio, su energía puede cambiar la cualidad a cualquier apariencia que es menor que la perfección que desean. Después, aprendiendo con la experiencia, comenzarán a anclarse ustedes mismos en el mantenimiento de un aura, un campo de fuerza a su alrededor, cargado con una virtud, con la que no serán afectados por más tiempo por la energía heterogénea que contactan y que emana de las masas. Es un servicio maravilloso, y es el entrenamiento que recibe la hueste angélica en los niveles internos. Este es un entrenamiento en el cual pueden entrar, hasta que su campo de fuerza llegue a ser su sirviente, de tal modo que lo puedan cualificar con curación, lo puedan cualificar con pureza o cualquier otra virtud, y estar seguros de que no cambiará, como ustedes están seguros de que cuando visten una prenda o traje sobre su cuerpo, seguirá siendo la misma vestidura hasta que retornen a casa por la noche. Ciertamente la 84 energía de Dios a su alrededor puede ser tan obediente como esa prenda que está confeccionada para cubrir su cuerpo de carne. Son las cosas familiares y prácticas las que construyen maestría en las corrientes de vida y hacen conductores conscientes a los individuos. Cuando existan esos que pueden controlar sus propias auras
entre la humanidad de la Tierra, en la hueste angélica encarnada, y en el encarnado reino elemental, nosotros crearemos canales, a través de los cuales destellaremos protección y luz cósmica en un instante para dar ayuda a una ciudad entera, a una entera nación y a un planeta completo. Me gustaría hablarles por un momento acerca de los canales naturales. El libro del Génesis y toda la sabiduría bíblica subsecuente se está escribiendo de nuevo. ¿Comprenden eso? Se está escribiendo ahora, no por seres no ascendidos, sino por seres libres en Dios. Es una Biblia formada con las energías de los arcángeles, los seres cósmicos y los maestros ascendidos que permanecerá para el resto de las civilizaciones que serán manifestadas sobre este planeta Tierra. Hablando cósmicamente, hay canales naturales que son alimentadores de la vitalidad espiritual. En el Titicaca y las montañas del Himalaya, esos dos grandes rayos enfocados ahí, son alimentadores cósmicos de corrientes espirituales que sostienen la luz y el pulso de la Tierra. En siete puntos sobre la superficie de la Tierra, existen focos, túneles, canales, y embudos de luz, a través de los cuales se derrama la radiación espiritual desde las octavas superiores, y después se exteriorizan a través de la atmósfera de la Tierra. Estos embudos o canales proporcionan la línea de vida, a través de la cual fluye la radiación espiritual que sostiene el alma de la humanidad. Sin una puerta abierta desde las octavas superiores a los reinos astral y psíquico que son la 85 actual efluvia humana, los seres espirituales de la humanidad no podrían haber sobrevivido a través de las eras oscuras. El descenso de la vitalidad espiritual y su radiación dentro de los reinos astral y psíquico es parte de la actividad del sexto rayo. Esto disuelve y consume mucha de la creación que hay allí. Después hay canales creados. Hay otros rayos que son atraídos y atados a la Tierra por corrientes de vida voluntarias, que eligen tomar ese rayo dentro de sus mismos cuerpos. Ellos atraviesan el velo del nacimiento y viven sobre la misma Tierra, magnetizan ese rayo, y lo atan en la atmósfera de la Tierra, dejándolo sobre la Tierra después de su partida. Esto lo hizo el amado Saint Germain con la llama de libertad. Esto fue hecho por el amado Apolonio de Tiana cuando atrajo las corrientes poderosas que serían usadas por él en su vida siguiente, como el Maestro Jesús. Esto fue hecho por el Señor Buda, quien encarnado continuó contemplando la naturaleza de Dios y magnetizó esa naturaleza en los lugares donde su cuerpo físico tuvo sus peregrinajes. Él hizo esto hasta tal punto que incluso cuando dejó su cuerpo físico, ese ritmo pulsante del rayo que él trajo a la Tierra, continuó permaneciendo irradiando al exterior como nutrición para la gente. En la India hoy día, la visión interna del desarrollado puede ver ese haz de luz similar a un sol, a través de la atmósfera natural del entorno donde él vivió. Esta es la concentración del rayo magnetizado, que Buda atrajo y dejó detrás de él, como un estímulo espiritual para la entera religión budista. El Maestro Jesús hizo lo mismo. Él atrajo con la amada María y los discípulos y otros, y durante años después de su resurrección y ascensión continuó atrayendo ese rayo para la nutrición de la dispensación cristiana en la Tierra. En la Tierra Santa este rayo es una pulsante cosa viva, y su acción. 86. Es como si saliese desde una sala oscura, como un reflector que ilumina en toda dirección.
Cuando un ser contempla una virtud en el corazón de Dios, como libertad, y desea traer esa cualidad a la atmósfera inferior de la tierra, se ofrece voluntario para atraer esa cualidad en su propia vida. Ella llega a ser parte de su latido del corazón. Entonces hay solamente un modo para atraer eso dentro de la conciencia y atmósfera de la tierra. Eso es tomar encarnación y dirigir esa cualidad al exterior, dentro de la atmósfera, en una pulsación rítmica a través del latido del corazón. Cada encarnación requiere absoluta dedicación para sostener el ritmo del reconocimiento de esa cualidad, una vez y otra vez, y otra vez de nuevo, constantemente y sin cesar, durante muchos siglos. Cuando ella está anclada así, el ser que ha tomado la responsabilidad de atraer ese rayo al exterior, no puede dejar ese rayo hasta que haya voluntarios que estén de acuerdo en tomar sobre ellos mismos la responsabilidad de alimentarlo rítmicamente y mantenerlo vivo. Eso requiere que por lo menos en cada periodo de 24 horas, tales voluntarios, individualmente, den reconocimiento a esa llama. De otro modo, saben lo que pasa. Esos rayos, cuando no son magnetizados durante más tiempo, comienzan a ascender de vuelta a su esfera natural, porque la naturaleza de toda luz es ascender. Por tanto, se requiere la presencia de por lo menos un ser no ascendido, deseoso de guardar, amar y sostener la llama en esta esfera, hasta que toda vida sea libre. Ahora, la vitalidad espiritual que fluye dentro del planeta Tierra y dentro de la conciencia de la gente, fluye primordialmente a través de congregaciones, donde una cantidad de personas se reúnen bajo un líder o director para adorar a Dios, atraen una bendición, una gracia, una nutrición espiritual que expande la luz del alma del ser espiritual. Ahí hubo grandes portavoces y líderes. 87. Ortodoxos que son tremendos imanes para esta vitalidad espiritual. Donde ellos van, hay lo que es llamado un renacimiento espiritual, que significa que tal individuo, a través de su entusiasmo y poder magnético, invoca una más que ordinaria liberación de bendición espiritual. Cada corriente de vida que se une a esa adoración, es estimulada espiritualmente. A muchas de ellas ustedes las conocen, Billy Sunday fue una, Amy M.C. Person fue otra y hay más. La gente que llega a la comprensión metafísica, algunas veces se siente muy superior, y pasan a través de un tiempo en el que se ríen de los conceptos ortodoxos. Después alcanzan una mayor madurez espiritual, y comprenden que ese servicio ortodoxo es esencial en su parcela. En sus vidas individuales, yo enfatizo muy fuertemente el hecho de que la aplicación personal proporciona vitalidad y nutrición espiritual. El ritmo de su aplicación personal, y el ritmo de sus esfuerzos cooperativos en grupo, atrae a su espíritu la nutrición que lo hace fuerte. Les hace ser a ustedes un poder magnético para atraer el bien desde el universo, y les hace crecer en su estatura espiritual. Ningún individuo debería sentir que la adoración religiosa es un deber. Es una oportunidad magnífica para exponer el alma, muerta de hambre y marchita, a la nutrición de esas corrientes vitales, que fluyen desde el mismo Dios, y desde los ángeles de gestión, a los servicios congregacionales. Porque dijo Jesús: donde dos o más se reúnan en mi nombre. ¿Por qué no dijo él cuando uno dice sus plegarias? Porque la unión de conciencias, la llama, y la intensificación del campo magnético, a través del poder de cada corriente de vida, garantiza el desembolso de una cantidad mayor de energía que los esfuerzos de un solo individuo.
No obstante, una cierta cantidad de vitalidad espiritual fluye en el momento en que usted, uno solo, piensa en Dios. Tengo mucho más que decir. Tengo mucho más que explicar. Su conciencia es su cáliz, hijos míos. Cuando su 88 cáliz se llena, no hay más que quepa dentro. Gradualmente, desde dentro hacia afuera, nosotros estamos esforzándonos en incrementar el tamaño de su cáliz, para abrir la boca de él y hacer posible que reciba mayores poderes y comprensión, sin un sentido de presión o agotamiento mental. Hasta ese momento, nosotros tenemos que permanecer en una cierta paciencia, sabiendo que hay tanto que hacer, tanto para dar y tan poca capacidad comparativa para recibir. Deseo hablarles sobre un tema más, antes de yo entre en mi servicio como mensajero de este día, y ese es curaciones por fe. Los ángeles de la gestión trabajan con los grandes devas en todos los hospitales, en todos los asilos, en todas las instituciones penales y en todos los lugares donde existe la enfermedad de mente y cuerpo. Esta misma gracia y vitalidad espirituales, de las cuales hablo, es derramada al exterior desde la sexta esfera, y es dada a esos ángeles de la gestión. Donde quiera que es posible, donde la aceptación y fe están presentes, esas corrientes se derraman en las corrientes de vida, y ocurre la curación. Ahora, en los niveles internos, delante del Consejo Kármico y ante su propio Sagrado Ser Crístico, ustedes han aceptado llegar a ser maestros del poder y poderes del fuego sagrado, maestros del pensamiento, sentimiento y circunstancias. Por tanto, han renunciado a la curación por fe, hasta que hayan desarrollado la capacidad dentro de su propia conciencia, para recrear perfección a voluntad. Este es un punto muy importante y sutil. Ustedes han pedido con relación a la curación, y en relación con las finanzas, que pudieran llegar a ser maestros, maestros conscientes del poder de precipitación, y maestros conscientes de sus cuerpos, mentes y mundos. En este sentido, la comprensión científica de la ley que recibirán, les capacitará para ayudar a cientos y miles, con semejante cambio de conciencia, que traerá un cambio de efecto en el mundo de la forma. 89. Ustedes se están esforzando nocturnamente mientras están fuera del cuerpo, y diariamente en sus propios pensamientos y sentimientos, para aprender la clave o llave con la cual lograr que las combinaciones de energía y aplicación terminen en una manifestación perfecta. Ustedes no desean tener manifestaciones que les sean entregadas por alguien externo, que retarde que la causa interna no pueda establecerse de nuevo, y se encuentren otra vez encadenados. ¿Lo ven? Como dijo el amado Saint Germain, la libertad llega cuando ustedes son maestros de las circunstancias conscientemente, y pueden regular cualquier conjunto de circunstancias mediante la llama dentro de su corazón. No existe otra libertad permanente. Mediten sobre esto. No se descorazonen. En la escuela de la vida, sería más fácil disponer de un individuo que pasase con éxito su curso y problemas en su lugar. Muchos, muchos hombres y mujeres lo hacen, pero el ser humano sabio aprende por sí mismo la base o principio para que cuando el hombre en el que confía que resuelva sus problemas, no esté allí cuando llega su gran oportunidad. Ustedes se están entrenando para llegar a ser maestros. Hay una aplicación científica mediante la cual pueden obtener la plenitud de toda cosa buena y perfecta. Nosotros les hemos traído estas llamas.
El uso de ellas nos ha traído a nosotros la maestría cósmica de nuestros reinos, y ese uso les traerá la maestría a ustedes también. Ahora, ustedes pueden renunciar a su voto ante la ley en cualquier momento. Pueden aceptar la ayuda que ha recibido el ser humano menor. Son entonces más ricos en su conciencia, excepto durante ese cese temporal de la incomodidad. Los hombres y mujeres que han sido curados milagrosamente a través de las edades, milagrosamente a través de la intercesión del amado Jesús, María y los ángeles. 90. Han creado otra vez de nuevo y otra vez condiciones similares. Amados seres, la ley ha decidido que es hora de que estas causas internas sean estudiadas y examinadas. Es hora de que la humanidad llegue a una comprensión madura de que ella tiene total libertad, cuando su propia energía, obedeciendo sus propias directrices en cooperación con el poder magnetizado de los sentimientos y los seres cósmicos, surge al exterior, y hace por ella eso que es el requerimiento del momento. Entonces, si usted fuera el único ser existente en América, podría estar tan completamente sereno y libre como si estuviese rodeado por miles de amigos. A ustedes que están en un lugar de separación, y sin embargo en unidad con todo lo que existe, es a ustedes a quienes miraremos, cuando las masas corran aquí y allá, con miedo e incertidumbre, no teniendo medios para vestir sus cuerpos, o para alimentarse, durante los tiempos de cambio en él. Mundo. ¿No es preferible recibir ese entrenamiento y llegar a ser maestro de la energía ahora, mientras hay tiempo? Oh, sí. Es cierto. Nosotros estamos en esos grandes días. Están ocurriendo actividades magníficas en los niveles internos. Quiero pensar en su conciencia por un momento. Cuán verdadero es que no hay espacio. Su conciencia es similar a un precioso espejo, espejo cósmico, diríamos nosotros, y nosotros lo usamos bastante libremente, recientemente. Nosotros hemos sido capaces de destellar imágenes sobre esa conciencia, y cada uno de ustedes disfrutó de esas imágenes tanto como si sus cuerpos físicos estuvieran presentes en los niveles internos, donde estaban ocurriendo las actividades. Ese es un gran desarrollo, más de lo que conocen, porque lo hemos hecho gradualmente, y nosotros les hemos guiado como niños. Ustedes gozaron el espectáculo de la primavera. Gozaron la apertura del retiro del loto azul. Su preciosa conciencia se relajó y registró la belleza que tenía lugar en los niveles. 91. Internos. Por un momento fueron libres. Por un momento vivieron con nosotros en esos niveles internos. Eso es bueno. Eso es lo que nosotros hemos intentado hacer, porque mediante el destello en sus conciencias, de las actividades que ocurren en los niveles internos, sus conciencias se vuelven receptivas y alertadas, y entonces son capaces de cooperar con los esfuerzos normales de los libres en Dios, y se rinde mucho más servicio. Hay diversas actividades que están ocurriendo, que serían muy interesantes. Ambos, el hemisferio oriental y el occidental, están siendo bendecidos extremadamente. El festival de Vesak está progresando en Asia. El hemisferio oriental recibirá las bendiciones de Buda, y el mundo cristiano recibirá las bendiciones de los ángeles de la gestión, el Cristo cósmico, Señor Maitreya y el Maestro Jesús. Sobre cada iglesia en Europa, como también aquí en el oeste, hay un cáliz, y dentro de ese cáliz, los devas gestores. Han acumulado las plegarias, esperanzas, aspiraciones.
expansiones y servicios masivos y generales desde que esa iglesia fue construida. Cada una de estas iglesias tiene unas tremendas reservas de vitalidad espiritual. Esas de Europa en Reims y algunas de esas viejas catedrales han reunido tremendos ímpetus de reverencia. El señor Buda está ya en el valle de Besak, y esto les asombrará. El oriente está tan espiritualmente orgulloso de ese hecho, que no piensa para nada en la forma del lugar. Durante muchos meses los peregrinos de toda China, Malasia y Asia Menor, como también la propia Asia, han seguido los impulsos de sus corazones, rogando y esperando encontrar el valle elegido para el festival de Besak. Como saben, cada año se elige un lugar diferente y no hay invitación externa para ir. No existen palabras escritas, incluso entre los maestros y sus discípulos conscientes, acerca de dónde estará ese lugar de visitación. Es una prueba completa para seguirla. 92. Luz de su propia alma. Alguna gente ha caminado en este peregrinaje durante 40 años, y nunca han encontrado el valle. Algunos otros lo encuentran cada año. Los nómadas del Tíbet y China, incluso de Siberia, han viajado con sus tiendas sobre las espaldas. Ellos han sido conducidos hacia la India, hacia el valle de Besak. Esos que han encontrado su camino, han montado sus tiendas sobre la ladera y encendido sus fuegos. Es un hermoso mes en el norte de la India. Ellos tienen un laurel de montaña muy temprano y un rododendro muy temprano. Es un mes de belleza muy grande. El valle de Besak elegido este año, tiene una cascada en uno de sus extremos. Ellos han colocado el altar con las flores de loto y decoraciones florales frente a ella. El Buda ya está presente habiendo llegado desde Pekín, y él está caminando entre los peregrinos, aunque ninguno de ellos lo ha reconocido, y todos están esperando la presencia luminosa. Que llega mañana a las 5, horario de Nueva York. Allí están. Ustedes. No es verdad. Ustedes tienen un don en medio de ustedes, y buscan muy lejos. Buda ha estado caminando entre esos peregrinos, bebiendo desde esas cacerolas de barro, compartiendo el tampa con los lamas que pasaron una entera encarnación rogando a Buda, y todavía no lo encontró nadie. No obstante, todos ellos se lavan hoy, es el día de la ablución, ellos lavan sus tiendas, ellos lavan sus vestimentas y ellos se lavan para mañana. Allí están ustedes. Está el mundo de la forma. Asia me hace sonreír. Me pregunto qué hará Buda mañana. Conociéndolo, él probablemente desaparecerá, porque él no querría desanimarlos, permitiéndoles saber ahora, que ellos han sido más bien tontos. Oh, no busquemos lejos. Me sonrío a menudo con la gente que está muy cansada y deseosa de ir a los cielos para descansar. Lo que les estoy describiendo es lo que nosotros hacemos todo el tiempo. Esto es tan solo un pequeño relato de nuestras actividades de una. 93. Hora. Yo veo a la mente externa decir, esto no es posible, parece una fantasía. No obstante, ¿cómo saben lo que ha pasado en los cielos durante los últimos 6 millones de años? Nadie se lo dijo. Parece una fantasía para el ser externo. Cuando nosotros rasgamos el velo y les contamos lo que hay aquí, y la mente externa dice, no puede ser. Todas estas cosas no pueden suceder. Oh, Dios querido,
El ser humano es tan extraño. Asegúrate de que las almas benditas que quieren abandonar este trabajo, es mejor que no planeen venir aquí. Ahora, al tiempo que el valle de Besak se llena con toda la gente del Oriente, y con todos los ángeles ceremoniales pertenecientes a las legiones de Saint Germain, que están a cargo del Oeste, en la sexta esfera, tiene lugar la actividad del corazón sagrado. En las otras seis esferas hay también actividades que están en marcha, justo lo mismo de magníficas, y ese es justamente nuestro sol. Nuestro sol es justamente uno de los siete. Los siete soles están ocupados en actividades que asombrarían la mente humana, pero nadie le ha dicho nada jamás a la humanidad acerca de ellos. De modo que cuando se rasga el velo por un momento parece fantástico. Esa es la actividad del servicio constante de la vida. Les contaré lo que está ocurriendo en el templo del Sagrado Corazón antes de que finalicemos. Hay unos 300 millones de corrientes de vida que han pasado ante el Consejo Kármico, todos los cuales han hecho votos de servir la luz de acuerdo a su capacidad. Ahora, ustedes deben recordar que eso marca una gran diferencia con lo que ellos harán, porque la capacidad, conciencia e ímpetu de alguno de esos, son muy pequeños, así que no esperen 300 millones de apasionados. Si todos ellos sirven de acuerdo a su propia luz, nosotros seremos muy afortunados, pero muchos votos internos nunca se mantienen. No obstante, esos votos atan alas. 94. Corrientes de vida y alguna vez, en algún lugar, esos votos deben ser cumplidos. De estos 300 millones, alrededor de uno de cada tres, perderá su cuerpo antes de recibirlo. Este es un triste hecho, pero verdadero. Ustedes tienen sus nacidos muertos, sus abortos, y sus abortos espontáneos. Ustedes tienen sus muchas corrientes de vida encarnadas, que se rebelarán furiosamente al ser obligados a cumplir el servicio para el cual ellos prometieron dedicar sus sentidos, y así, de entre 300 millones, no todos encarnarán. La amada María les dijo en una de sus primeras alocuciones que su gozo es ayudar a las almas a formar el Sagrado Corazón. La mejor sustancia elemental del mundo físico se usa para el corazón, porque el corazón es el cáliz en el cual reside la inmortal llama triple. Durante el mes de mayo, el cuerpo elemental y el alma se unen en la sexta esfera, en ese templo glorioso del corazón sagrado de María. Este está situado en el país. ¿Lo ven? Es magnífico. El espacio no existe. Piensen ahora por un momento en sus conciencias, queridos corazones. Su conciencia puede crear mediante el pensamiento el sol, la luna y las estrellas. Ustedes pueden mantenerse expandiendo y pueden incluir tantas galaxias y universos como deseen. En sus conciencias pueden incluir montañas, si lo desean, y costas. Bien, naturalmente esa es la libertad con la cual funcionamos nosotros en los reinos internos. Una cosa sobre todas las demás, que la gente goza en los niveles internos, es esta amplitud de las esferas internas. Este templo del corazón sagrado está en lo que llaman los campos elíseos. Cuando se aproximan a él, los campos se cubren en ese momento con bellas flores doradas, similares a sus margaritas con centros dorados. El mismo templo de María es de estilo griego, abierto al cielo y muy amplio, con columnatas cubiertas con rosas rosicler, rosas rosadas. Viniendo desde todas las direcciones, a través de esos
95. Campos, no hay senderos cubiertos hasta la rodilla con esas bellas flores amarillas, se encuentran los 300 millones de almas, a las que se ofreció la oportunidad de encarnar este año. Ellas se están aproximando a este templo magnífico, donde recibirán las bendiciones que elevarán sus corazones. Tomará probablemente una semana hacer esto, pero cuando empiece hoy, me gustaría relatárselo a ustedes en un resumen. Muchas de estas almas están en sus cuerpos etéricos. Ustedes saben que el cuerpo etérico es un espejo, esa es su naturaleza. El cuerpo etérico refleja toda experiencia. El cuerpo etérico asume la forma y figura de los pensamientos y sentimientos. Cuando muere un ser humano, su cuerpo etérico se asemeja a esa forma postrada. Si el cuerpo físico está arrugado y desgastado, el cuerpo etérico se asemeja a eso. Cuando ellos pasan al otro lado, me refiero ahora al ser humano avanzado, el cuerpo etérico refleja sus entornos y comienza a despedir la apariencia de edad. Cada uno en los reinos internos retorna a una apariencia de 35 años. Unos pocos años después, el cuerpo etérico del acabado de pasar asume una apariencia juvenil. Los cuerpos etéricos vienen a este templo, pero la sustancia física que formará el próximo cuerpo terrenal obligará al elemental del cuerpo y al cuerpo etérico a ser deformados de nuevo, si tal es la vestidura que ha merecido, gestionado con errores, el alma. Hay a menudo una rebelión del elemental del cuerpo, y hay rebelión en el cuerpo etérico, al recordar la ligereza y felicidad que tuvo en ese periodo de descanso, cuando la corriente de vida es requerida a entrar en una forma grotesca o deformada, ¿lo comprenden? Es nuestro deseo, entre sus muchas otras tareas, que hagan algunas invocaciones para que esos destinados por el karma a tomar cuerpos y formas imbéciles, y esa distorsión, puedan mitigar ese karma. Pidan que ellos vengan en cuerpos con al menos todos sus miembros funcionando, y con todo lo 96 que tienen ustedes, y con todo lo que han invocado para su misericordia. La amada María viste un suave azul, con el velo azul sobre su cabeza. Ella cubre enteramente su precioso cabello dorado. Es similar a una gasa suave. Ella está situada hacia el frontal de la puerta del templo, y bendice sus almas con su mano extendida, aunque no las toca. Ellos caminan a lo largo y se sientan en lugares diversos. Esto continuará a través del día y a través de la noche. Por favor, invoquen a Kuan Yin pidiendo misericordia para estos seres benditos, para que cada uno consiga el mejor cuerpo posible. Invoquen a favor de esos que quizás pierdan su oportunidad para conseguir un cuerpo. Esos que pierdan su oportunidad, sufrirán terriblemente. Imagínenlos pasando ante el consejo kármico, y después perdiendo la oportunidad de encarnar. Es una gran prueba. Los individuos son retirados y se les da una oportunidad. A dos personas se les ha negado la encarnación. Para que no puedan entrar y luego, justo cuando el cuerpo está formado, se destruye y se pierde esa oportunidad. Eso es también causa de tristeza y rebelión. Por favor, hagan la invocación para que reciban las mejores posibles vestiduras, cuando entren aquí esas corrientes de vida que van a encarnar. Si ustedes quieren visualizarlas y sentir la llama violeta pasando a su través, eso las ayudará. Déjenme ver ahora lo que harán ustedes con su aura en los días próximos.
hagan todo aquello que nosotros podamos usar y recuerden. 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 Uriel no está más alejado de ustedes de lo que está una invocación. Justamente el pensamiento silencioso de Dios me traerá en un instante. Yo soy su amigo. Yo soy su servidor. Yo soy su compañero en la luz. Uriel, el mensajero del Altísimo. Les doy las gracias.